Córdoba han dado a conocer los datos del Observatorio Comercial del mes de abril. Y yo decía en la presentación de nuestro programa, si los números habitualmente son fríos, estos están literalmente congelados, así como la temperatura del día, porque realmente causan mucha preocupación en el sector. Carlota, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar allí. Bueno, decía yo, ¿no? Números durísimos para el sector que ya viene acarreando meses realmente muy complicados. Bueno, sí, la verdad que hubo una profunda caída de ventas en cuanto a los resultados de la variación interanual, ¿no? El relevamiento que hacemos todos los meses nosotros en cuanto a cómo vienen las ventas, en este caso en el mes de abril. Los resultados no fueron tan buenos, pero también hubo un indicio de una pequeña y mínima reactivación. Bien. Yo te doy más o menos los resultados ahora y después cualquier cosa lo vemos juntos y hacemos el análisis juntos. ¿Querés? Sí, dale, dale. Bueno, teniendo en cuenta las ventas que se realizaron en el mes de abril de este año y comparando con las del mes de abril del año anterior, hubo una caída de ventas del 26,2% en cuanto a la rentabilidad, un 14%. Y teniendo en cuenta la variación intermensual, es decir, de las ventas que se realizaron en el mes de abril del 2024, comparando con marzo del mismo año, también hubo una disminución en las ventas que fue del 10,8% y en la rentabilidad un 11%. A ver, más del 80% de los comerciantes no cumplieron con sus expectativas de ventas. Bien. Pero, ¿sabes cuál es el? A ver, el porcentaje de la variación interanual fue muy grande, fue de un 26,2%, pero hubo una desaceleración en cuanto a la caída de ventas en la variación intermensual. Bien. ¿Por qué? Porque la del mes de marzo fue de un 12,8%. Y la del mes de abril fue de un 10,8%. Ahora, en la rentabilidad, en marzo fue del 4,6% y en abril de un 11%. Más del doble. ¿Cuál es el análisis que hago yo? A ver, hubo una leve mejoría en las ventas, pero a costa de que el comerciante dejó de ganar rentabilidad porque la rentabilidad fue mucho mayor que la de marzo, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque vos tenés 4,6% en marzo y un 11% en abril. Entonces, la conclusión es que hoy el comerciante, para lograr las ventas que necesita hacer para mantener el negocio por ese mes, está cediendo muchísimo en su rentabilidad, pero logra mejorarse en ventas, ¿sí? ¿Puede existir como explicación, Carlota, respecto de esto, esta leve mejoría de 2 puntos que se observa en el intermensual marzo-abril, que marzo también es un mes que abarca las compras vinculadas con el comienzo de las clases, el comienzo del año? Digo, ¿por allí puede haber también una explicación? Bueno, sí puede haber también una explicación, por supuesto. Generalmente las compras de los útiles escolares se hacen en febrero. También habíamos tenido en cuenta que se habían hecho muchas compras del año escolar en el mes de diciembre, la gente especulando los precios que se podían ir a las nubes, entonces compraron mucho en diciembre. Pero sí, en marzo también se compra bastantes cosas por el inicio del año escolar. Sí, Puede ser fundamentalmente también digo por por ahí eso. lo vinculado a los uniformes, ¿no? Por ahí uno compra los útiles un poco antes, pero el uniforme generalmente lo compra sobre el comienzo de las clases mismas, entre otras cosas, para ver si digo de algún hermano, de algún primo, de algún amigo, de algún pariente, algo que me evite comprar después el uniforme completo, ¿no? Claro, es así. A ver, también hubo una desaceleración en cuanto a los precios, ¿no? O Bien. sea, no siguieron aumentando como venían aumentando anteriormente, entonces en eso también hubo una reacomodación, ¿no? Como yo digo siempre, los comerciantes lo único que queremos es que la situación mejore, y no solo los comerciantes, somos todos los que queremos esa situación, ¿no? Y hoy, a través de estos números, porque si también te doy el ticket promedio, cómo viene bajando,
que también viene bajando, porque en el mes de febrero fue de 69.400 pesos, en el mes de marzo fue de 62.200 pesos, y ahora en el mes de abril es de 59.300 pesos. Bien. Entonces, todo ese análisis que hacemos es que nos da como resultado que el comerciante hoy lo que está haciendo es tratando de mantenerse con las expectativas de que esta situación se normalice en algún momento. Claro, y esa expectativa, digo, ¿cuánto tiempo abarca? Ayer hablamos con Humberto Spacesi de APYME y él nos decía que ya en el sector comienzan despidos, comienza algún cierre. ¿Esto en el sector comercial todavía no, Carlota? Pregunto pensando en que hasta dónde puede ceder su rentabilidad el comerciante, porque también tiene las obligaciones de tarifas, las obligaciones de aumento de sueldo, las obligaciones de aumento de alquileres, digo, vivir, porque de esto también se trata, ¿no? Digo, ¿hasta dónde hay margen para ceder? Bueno, eso depende de cada uno de los comerciantes y de la espalda que tiene, ¿no? Eso no es, no tenemos ninguna certeza de cuánto puede durar cada uno para mantener su local. Sí, lo que tenemos es que el relevamiento de vacancias nos da muy bajo, no hay vacancias, hay un 2%, lo hemos hablado con la Cámara de Corredores de Inmobiliarios, que son los que realizan el relevamiento de vacancias, y bueno, la explicación es que el año pasado la micro fue muy buena, la macro fue muy mala, y este año es al revés, la macro es muy buena y la micro es muy mala, y bueno, los comerciantes en base a esa micro buena del año pasado se pueden estar manteniendo. Ahora, ¿cuánto tiempo van a poder mantenerse? Es difícil. Y eso depende de cada uno. Lo último, Carlota, respecto de este mes que se viene, vos decías que los precios medianamente han, no sé si encontrado estabilidad, la gente del Centro de Almaceneros dice que también en el sector alimentos ha encontrado estabilidad. De ser así, si los precios encuentran continuidad en esa estabilidad, ¿crees que esos dos puntos de mejora o de no caída entre marzo y abril se puede profundizar o al menos sostener en el mes de mayo? Bueno, hay otra cosa que también puede llegar a reactivar un poco, es que volvieron las cuotas sin interés. Bien. Hace dos semanas ya en muchos, y te diría en casi todos los negocios, todos los bancos están dando cuotas sin interés, y eso es muy importante y es un incentivo para el comerciante y un indicio de que pueda reactivarse un poco más las ventas. Sí. Todo ayuda, todo nos da la perspectiva de que puede mejorarse, lo vamos a saber el mes que viene cuando hagamos el próximo relevamiento, ¿no? Sí. Pero al mantenerse los precios, al reactivarse las cuotas sin interés, bueno, estamos un poquitito más con esperanzas de que esto se empiece a normalizar un poco. Ojalá que así sea verdaderamente para que la situación comience a estar un poco mejor. Carlota, como siempre, muchísimas gracias por tus minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego, buen día. Carlota Greco, directora general de la Cámara de Comercio de Córdoba, con este dato pequeño pero alentador. Y con la expectativa vigente en ellos de que de a poquito vaya mejorando la situación, fundamentalmente ahora con la estabilidad.